están? Muy buenas tardes. Ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Qué bueno que continúa con nosotros. Aquí en Milenio Televisión observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de escasa nubosidad prácticamente en toda la República Mexicana. Está dominando un cielo completamente soleado hacia el norte, noreste del país, además en el centro, occidente, en el sur del territorio nacional, en el oriente, en el sureste del país, gran parte del Golfo de México bajo la influencia de sistemas de altas presiones. Lo más destacable, sin duda alguna, la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada hacia el noroeste del territorio nacional, la cual ha estado generando condiciones de nubosidad densa, lluvia incluso de forma generalizada, un descenso en los valores, incluso durante las próximas horas no descartamos algunas nevadas, sobre todo en zonas altas del noroeste del país. Estas condiciones de descenso en la temperatura, de precipitaciones, van a estar afectando prácticamente toda la península de Baja California, además en el área de Sonora, hacia el norte de Sinaloa y también gran parte del estado de Chihuahua. Hay que estar muy pendientes de la información meteorológica, al menos durante los próximos días. 7:23 en la Ciudad de México para el día de mañana, cielo completamente soleado, condiciones similares a lo que se ha reportado durante los últimos días, temperaturas frías durante las mañanas, por las tardes se recuperan, hasta el momento es escasa la probabilidad de lluvia, al menos durante el fin de semana. Es hasta el lunes cuando la nubosidad va a ir en incremento para que esté dominando un cielo de nublado a nublado variable, y con esto está latente la probabilidad de precipitación, pero estas lluvias van a reportarse de manera ligera y de manera ocasional, es decir, solamente en algunos lapsos de este próximo comienzo de semana laboral. 14, la mínima, 30 alcanzando durante la tarde en la Sultana del Norte. Las temperaturas se mantienen muy por encima de lo normal para esta época o para esta temporada del año. Cielo medio nublado, parcialmente soleado, igual para este próximo sábado, temperatura cerca de los 28, 30 grados centígrados. Y es hasta el domingo cuando viento proveniente del norte comienza a soplar. Nos anuncia la llegada de un sistema frontal, el cual va a estar generando un descenso en los valores. Es un frente frío seco, así que hasta el momento es escasa o nula la probabilidad de lluvia. Este descenso en los valores va a comenzar a notarse a partir del lunes durante la mañana, que esperamos valores mínimos cerca de los 9 o de los 10 grados centígrados, con máxima cerca de los 17 o de los 18 grados. 9:26, el día de mañana en la Perla Tapatía, cielo medio nublado, parcialmente soleado, igual para sábado, domingo y lunes, temperaturas muy estables. Pasamos ahora al pronóstico para el centro del país, donde va a continuar dominando un cielo con escasa nubosidad el día de mañana, temperaturas frías durante la mañana. Podemos observar en el área de Querétaro mínima cerca de los 3, 4 grados, igual para el área de Morelia, aunque ya por la tarde los valores se recuperan para estar alcanzando hasta los 24 o 25 grados centígrados. 7:23 los valores para el área de Tlaxcala, 10:24 en el área de Oaxaca, 28 en Cuernavaca, cielo soleado en Manzanillo, en Ixtapa, en Acapulco y también para el área de Huatulco. Obviamente hacia las costas o hacia las playas del sur el ambiente mucho más cálido, valores que van a estar alcanzando hasta los 32 o 33 grados centígrados el día de mañana, ya en el transcurso de la tarde. 8:26 en el área de León, cielo completamente soleado. El sábado un ligero incremento en la nubosidad, bancos de nubosidad media y alta que deben de estar provocando un cielo medio nublado, aunque hasta el momento esperamos un ambiente seco, igual para el domingo, temperaturas estables, frío el ambiente durante la mañana y ya por la tarde un ambiente templado con valores que van a estar sobrepasando los 20 grados centígrados. 6:24 en el área de Puebla, cielo soleado, medio nublado para sábado y domingo, temperaturas muy estables. Hablando de ambiente frío durante las mañanas, sin duda alguna hay que hacer hincapié en el área de Toluca, donde esperamos mínimas alrededor de los 2 o 3 grados centígrados, aunque ya por la tarde los termómetros se recuperan para alcanzar hasta los 21 o 22. Cielo completamente soleado, igual para el sábado, 4:22 los valores. El domingo hay que estar pendientes, y es que ya durante la tarde o durante la noche está latente la probabilidad de lluvia, aunque esta va a ser de manera ligera, de manera ocasional, debe de reportarse solamente en algunos sectores de Toluca. Mientras que en Pachuca, 9:24 los valores el día de mañana, cielo completamente soleado, escasa nubosidad para el sábado, igual por ahí del domingo un incremento en la nubosidad que debe de estar generando lluvia de manera ligera y de manera ocasional. Pasamos ahora al pronóstico para el noreste del país, donde esperamos condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado, al menos para este próximo viernes. Las temperaturas igual por encima de lo normal, cerca de los 30 grados centígrados en gran parte del estado de Tamaulipas, al menos en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, 31 incluso para el área de Ciudad Victoria, Ciudad Mante, 28 en el puerto de Tampico. Les adelanto también para el área de La Pesca y de San Fernando, también esperamos condiciones de escasa nubosidad el día de mañana, con temperaturas cerca de los 28 o 30 grados. La información hasta el momento, me dio gusto saludarlos. Que tengan una excelente tarde, quédese bien informado aquí en Milenio Televisión.